Gente, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes o días o noches o cuando sea que estén viendo este video, ¿cómo les va? Yo estoy aquí acompañado por el nuevo invitado de Hijes del Closet del día de hoy, super mega ultra especial, te tengo en la lista hace 1000 años, algún día lo voy a llamar y va a venir, Franco Torche. En la lista negra. La lista, no, la lista de, todo lo contrario, la lista de todos los colores que tengo. Es racista seguir diciendo lista negra, ya lo sé, pero lo dije adrede para que se entienda. Gracias, muchas gracias por la invitación, me encanta. Se erige de algo. Sí, total, de un Bueno, montón de del cosas. Sí, total. ¿Cómo closet. estás? Bueno, Bien. no sé qué tan seguido haces entrevistas o notas donde te pregunten de tu vida, no laboral, sino de tu vida vida. No, hubo un tiempo en el que era muy frecuente eso, sobre todo porque hace, por ejemplo, 12 años atrás, a partir de una serie de trabajos que tuve, y con una niña como es Teresa, mi hija, que en ese momento tenía, ponele, 2, 3 años más o menos, todavía periodísticamente era novedoso encontrar a un hombre gay fuera del armario, padre. Eso, claro. Novedoso, por supuesto, para cierto periodismo, novedoso en ciertas circunstancias, no en otras, novedoso al fin. Entonces, en ese momento sí me vi bastante enfrentado a, y me enfrenté y voluntariamente quise hacer algunas cosas que hice y que permanecen en el archivo de la red de redes muy fácilmente, las pueden encontrar. Y después, no, después creo que a partir del programa de radio y a partir de mi trabajo en diversidad sexual ahí, pude empezar a dejar de hablar un poco de mí. A veces me cansa soberanamente hablar de mí. A veces, muy a menudo, tengo la sensación de que no tengo más nada para contar. Claro. respecto, por lo menos, de mi propia vida. A veces tengo la sensación de que conté todo. Una vez, de hecho, en un programa dije: yo no soy gay y soy padre. Soy gay porque soy padre. Que es una fórmula que en ese momento encontré para tratar de contar cómo el nacimiento de Teresa, que insisto, hoy tiene 14, había motivado mi salida del armario. Y esa especie como de sentencia se convirtió en un dixit muy, muy usado. ¿Cómo es esto de que sos gay porque sos Es una frase que padre? llama la atención. Claro, y ya que me haces esta pregunta, te digo que me vi tratando de explicar, me encontré tratando de explicar esa frase un montón de veces. Y aún así, entonces, partiendo de esto que me contás, tu salida del closet entonces fue ya con una edad. Súper tardía. Ajá. Con todo lo complicado que es decir tardío, porque tardío Sí, qué porque es. tardío para quién, claro. Claro, ¿qué es exactamente tardío? Y no solamente te diría tardío, Lichi, te diría además que hoy, visto a cierta distancia, fue un modo simplificador también de autodenominarme y quizás como de rendirle cierta cuenta al resto. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si soy gay, sé que no soy heterosexual, sé que no soy una persona trans, pero no sé si soy gay. No me gustan los hombres, me gustan algunas personas a veces. En general hoy diría, o podríamos decir, son masculinidades, pero tampoco Sí. estoy del todo seguro. Entonces, yo toda mi vida supe que no era heterosexual desde niño. Y en aquellos años, imagínate, yo nací en el año 76, en la dictadura, digamos, acababa de comenzar la dictadura en la Argentina. Mi infancia fue en los 80 y mi adolescencia en los 90. Pero sobre todo en mi infancia, por supuesto que era un maricón, por supuesto que era tratado de maricón. Y en mi adolescencia envejecí directamente, es como si lo hubiera bloqueado y no hubiese sido adolescente, no viví adolescencia alguna. Y luego fui haciendo lo que pude. En ese mientras tanto, en un momento determinado, cuando Teresa nació, yo tenía 32 años, sí me vi en la necesidad de empezar a ser su padre de la manera más verdadera posible. Y la verdad era para mí acercarme yo mucho más a ciertas verdades interiores. No quería estafarla, no quería traicionarla. También con una postura que si ahora la reviso te digo qué dogmática, porque los padres y las madres en general podemos mentir cada Claro, tanto, podemos sobre todo cuando estafar. acaba de nacer la persona. Claro, digo, pero bueno, en ese momento fue
fue tan mayúscula la experiencia para mí, saber que iba a ser padre, saber que iba a nacer, verla nacer, estar con ella en soledad. Yo nunca viví con su mamá. Entonces, estar con ella en soledad mucho tiempo, siendo nada más que una bebé, no pudiendo hablar, porque los bebés no hablan, lógico, comunicándonos de otras formas, etcétera, etcétera, etcétera. Que ese proceso me ayudó mucho más a situarme en el mundo, diría yo. Ahora, insisto, de una manera reduccionista me situé. No porque no sea gay. Puedo seguir diciendo soy gay ad infinitum. Pero al mismo tiempo me fui dando cuenta con el paso de los años que esa opresión... Hay una cosa que una vez leí que me gustó mucho. Esa opresión categorial, es decir, la opresión que ejercen las categorías... que nos sirven y mucho para combatir en el mundo, que nos sirven para reclamarle a los estados aquello que hay que seguir reclamándoles, no nos sirven mucho en general a nosotros mismos, ¿no? La verdad, no conozco a nadie que le quede como perfecta cierta categoría. Sí al movimiento travesti argentino, sí a la historia del movimiento travesti de la Argentina, que pelea al día de hoy por no neutralizar la categoría travesti, que tiene una larga historia política. Pero independientemente, por ejemplo, de la funcionalidad de la categoría travesti en nuestro país, después no conozco hoy mucha gente que esté como del todo cómoda con, o a la que le alcance la categoría, ¿viste? Ok, y entonces me decías a los 32. Sí, a los 32, sí. ¿Y esa salida del closet a los 32 fue... para el mundo, con el mundo o con vos mismo, o con las dos? ¿Qué había antes? Antes había sobre todo una falta de respeto a mí mismo galopante, una desatención respecto a mí mismo muy, muy marcada, una desconsideración conmigo mismo, una ausencia de repliegue sobre mí, un repliegue bien entendido, no quiero decir entrar en un ostracismo tal que me lleve a que solo me importo yo mismo y nada más. Me refiero a no tenerme en consideración, no tenerme en cuenta para nada y ni siquiera atender a mi deseo. Eso había. Yo no sé cómo se llama eso. No tengo la menor idea, pero le encuentro estas palabras. Es decir, trato ya, como verás, de no definirlo en términos de diversidad sexual nada más. Trato de... porque además creo que lo necesitamos, modestamente creo que más o menos estamos necesitando también darle otros marcos a nuestros procesos identitarios y a aquello que nos pasa en términos de orientación sexual, si querés. Hace un tiempo lo discutí con un gran experto en esto, que es Daniel Borrillo, argentino radicado en Francia, y él decía una cosa que también me gustaría compartir acá, que me parece súper atendible hoy. ¿Por qué nos olvidamos de considerar el gusto? Como si no fuese válido el gusto sexual. Tuvimos que, además, ponerle orientación sexual, algo que suena súper duro, orientación, como si la brújula fuese, como si fuese científico, ¿no? Como si la brújula fuese una y un, ¿viste? ¿Y qué pasa con los gustos? ¿Y si es cuestión de que nos gusta y nada más que nos gusta? ¿Cuál es el problema? En Marcel Proust, en el escritor francés, decía Borrillo, y en su obra magna, ¿no?, que es En busca del tiempo perdido, aparece mucho, es verdad, esto del gusto sexual. ¿Y qué pasa si tenemos que pasar a reivindicar nada más que el gusto y lo que nos gusta? ¿Por qué? ¿No? Entonces creo que hay que desarmar todo esto, y creo que lo que me pasó a mí es que viví muy mal casi 3 décadas. Muy mal es muy mal. Y que ahora que tengo 46 y abro y cierro los ojos y me veo con 50 en cualquier momento, porque también vivimos en un sistema en que nos lleva a agilizar las cuentas. 4 años es un montón, pero abro y cierro los ojos y me veo con 50. Digo, bueno, ¿cómo no voy a tener que tratar de disfrutar y mucho la vida? Viví más de 3 décadas muy mal. Entonces la respuesta es viví muy mal. Porque la sexualidad para mí no es nada más que con quien me acuesto, digamos. Uh-huh. O con quien tengo sexo, incluso parado. No. La sexualidad es una posición en el mundo, ¿no? Es una mirada del mundo, es una forma de vivir, independientemente de la práctica concreta de la sexualidad. Entonces yo viví mal, viví muy mal. Y mal parado en el mundo. Y hubo un momento de quiebre, de decir, bueno, pará, me está pasando esto. Pienso en esas 3 décadas de vivir mal, como decís, y pienso
que había, o sea, entiendo que ahora puedes hacer relecturas, sí, pero que había en ese presente donde decías, bueno, uy, me pasa esto, no me gusta que me pase, o ni siquiera sabías que te pasaba, o ni siquiera se te ocurría, o qué pasaba dentro tuyo. Mira, muchas veces sentí que era un criminal, muchas veces me sentí enfermo, muchas veces también me sentí confundido, es decir, me decía a mí mismo, debo estar confundido, no me debe estar pasando esto que me pasa. Yo además, y esto fue público, cuando fui niño, fui dos veces abusado sexualmente por dos hombres distintos. Eso me hizo sentir muchas veces que yo ya había tenido todo el sexo que se podía tener en la vida, y que, siendo niño, y que no tenía que tener más sexo. No como un castigo, o quizás sí, sino más bien como la certeza de que siendo niño ya me había pasado todo lo que te podía pasar sexualmente. El abuso, cuando además yo lo pude identificar como abuso y le pude poner este nombre y todo lo demás, tiene consecuencias catastróficas y además muy imperceptibles. Te lleva mucho, a mí me llevó mucho tiempo poder separar pajas de trigo en eso, poder como identificar episodios, porque además, por ejemplo, en un caso concreto, uno de esos episodios de abuso se presentó con una especie de novela previa según la cual había un romance. ¿No? Entonces me costó, hoy podría decir la vida entera, creo que tengo resto de vida, es decir, la vida entera, ¿no? Por lo que también, viste, el abuso además te lleva a sentir no solamente mucha vergüenza, sino que a mí me comprometió a un nivel de según el cual me sentía culpable de haber sido abusado. Uh-huh. Algo había hecho, algo en, si querés, mi mariconería como niño era demasiado alevoso, entonces por eso me convertí en abusable, ¿no? Claro. Bueno, fueron muchos nudos entonces que tuve que intentar desanudar a lo largo de mucho tiempo. Entonces es una mezcla de todo, todas, como verás, sensaciones horribles. Y eso de, ¿crees que tiene que ver con el abuso, esto de, uy, soy un criminal, uy, estoy confundido, sí, uy, qué sé yo? O quizás con otras cosas. Pienso en esa época, ¿qué veías alrededor tuyo? ¿Qué tanto otro así veías? ¿Qué veías en la tele? ¿Qué veías en la gente en la que te encontrabas, en tus vínculos? Si había alguien, si había algún gay, si había algún gay, ¿qué gay era? ¿El gay que qué? Si quizás te costaba encontrar que quizás eso era una opción de vida. Sí, había algunos gays que podía identificar en mi barrio. Yo nací y crecí en una ciudad que se llama Ensenada, que está cerca de La Plata. Uh-huh. Y uno de estos abusadores en ese momento también era un menor de edad. Esto hay que decirlo, él era menor de edad. Pero había una disparidad notable entre él y yo, porque él era bastante más grande que yo. Entonces había una especie de verticalismo, digamos, o asimetría, ¿no?, entre él y yo. Y él era uno de ellos. Él era uno de los gays del repertorio posible en, claro, ese barrio, digamos. Mi otro abusador también era un gay, que esto yo ya lo conté, pero viene a cuento, claro, que después, con el paso de muchos años, yo me enteré que, porque mi madre se encargó de decírmelo, se había hecho travesti. Lo digo así adrede, porque nadie se hace travesti, pero digo, así me llegó la data, se había hecho travesti. Y ese fue otro gay, digamos, de mi infancia, década del 80, insisto, en Ensenada. Después tenía un compañero en la primaria que muchísimos años después, mira, anoche me acordé de esto, mira qué increíble. Justo anoche me acordé que muchos años después ese pibe me escribió, porque, no sé, identificó algo de mi trabajo y me dijo, muchas gracias por todo lo que haces por nosotros. Y para mí fue muy conmovedor, porque yo sabía que él era tan maricón como yo, o bueno, o maricón como yo, y a su manera, pero no nos lo podíamos decir. Y además yo fui a una escuela de varones, católica, salesiana, en esa ciudad, etc. Había mucha competencia por entre nosotros también, por nuestra propia masculinidad. Era un clima muy hostil, era realmente un lugar súper hostil y muy difícil. Y yo me convertí en una especie de traga, ¿no? De alumno traga, de buen alumno.
fui encontrando esas herramientas, digamos, para sobrevivir. Y no, esos eran los gays. En la televisión, en ese momento no había nadie. Creo que si estaba Hugo Arana con un personaje famoso que era Huguito Araña. Ajá. En unas, no sé quién se acuerda de esto, pero en un programa humorístico que se llamaba Matrimonios y algo más. Digamos. Y después estaban, sí, que esto es interesante de releer, esa figura, voy a mencionar al único que está fuera del armario hoy, que es el uruguayo Carlos Persiavale, ¿no? Como Persiavale había otros cómicos, pero que no han salido del armario, digamos, y que uno podría ligar con, si querés, el show marica, digamos, ¿no? Las luces, los brillos, pero también todo muy estereotipado, ¿no? Lógico. Y todo tapadísimo, además. Era obvio, en términos de Juan Gabriel, diríamos, lo que se veía no se preguntaba. Es decir, vos veías, sí. No tenías nada que preguntar. Con tan solo ver, alcanzaba. Pero de todas maneras, justamente, nada más que veías. Y eso me lleva a pensar en algo que hoy a mí me tiene bastante inquieto, que es la importancia de la visibilidad. Yo creo que sigue siendo muy importante la visibilidad, pero ojo, que con la visibilidad no alcanza. Porque ver, vimos siempre. Sí. Ver, vimos siempre. De alguna manera siempre algo. Claro, había. Siempre hubo algo. Ahora, importa y mucho decir, es decir, importa además de ver lo que podemos escuchar. No importa el discurso verbal también, no solamente el discurso visual. Digamos, la historia del espectáculo está repleta de, lo voy a decir así a propósito, de homosexualidad. Siempre estuvo repleta de transformismo, de homosexualidad, de siempre ocurre que ese es el plano de lo visible. De lo visible y de lo no dicho, ¿no? No de lo visible y también audible. Y esa fue una infancia, entonces la mía, así de obturada, diría, ¿no? De dolorosísima. Por lo que, un poco reuniendo en esta respuesta a todas tus preguntas, así se explican también las más de 3 décadas de no poder pararme mejor en la vida. Y sin embargo, un momento donde, bueno, no sé los detalles, no sé cuáles serán. Sí. Tenés un vínculo con una mujer o no sé cómo y te terminás teniendo una hija. No sé en qué contexto, tipo, si fue tipo que tenías una novia o fue una que... Tuve 2 novias importantísimas. Ajá. Una, mirá, de una, además. Yo viví además con una primera novia de la que estuve muy enamorado, con la que no tuve hijo, ni hija, ni hije. Eso es un. Que te quería preguntar. Sí. Eso es un hecho, que estabas muy enamorado de esa persona. Sí. Okay. Sí, y además la deseaba un montón. Si la pregunta que sigue, no, ya sé que no la vas a hacer igual, pero si la pregunta que sigue es, hoy estarías con... Vos no la vas a hacer. No, pero esa es la cantidad de veces que me la hicieron. Claro. ¿No? Y ahora, hoy estarías con una mujer como una especie, viste, aparte a mí me da risa porque son preguntas como... Una especie de pregunta casi santa, pregunta... Okay. Y hoy, 3 puntos suspensos, estarías con una mujer... Me da mucha risa. Sí, estuve muy enamorado. De las dos estuve muy enamorado, claro. Y a las dos deseé. Lo que ocurre es que no se eran experiencias que fui descubriendo que no se vinculaban ni por asomo a un estado de plenitud. Con todo lo relativo que es sentirse pleno. Pero digo, yo necesitaba claramente seguir explorando, necesitaba claramente poder acercarme, insisto, más a mí mismo. Fueron experiencias que me desconectaron de mí mismo en cierta medida, que no, que me distrajeron, me enamoraron, me provocaron deseo, quise estar ahí y sin embargo también estaba muy lejos de mí. Eso es lo que puedo decir de esas experiencias. Son personas a las que quise muchísimo e insisto, de las que estuve muy enamorado. Con la mamá de Teresa viví un tiempo antes de que Teresa naciera. Ya cuando nació prácticamente no estábamos, hacía rato que no estábamos juntos. Yo quise vivir con ella el embarazo, bueno, varias cosas. Un embarazo es largo, son 9 meses y además quise estar allí, quise acompañarnos en ese momento. Y una vez que ella nació, ya no, hacía rato que
que igual estábamos en frecuencias muy distintas. Y para cerrar esta parte del principio de las tres décadas de qué sé yo, cuando finalmente dijiste, bueno, ok, esto es, como decís vos, te acercaste a lo que, a tus deseos y a lo que te interesaba verdaderamente, vuelvo a preguntar sobre lo que veías, sobre las referencias. ¿De qué te agarraste de alguien que te rodeaba, de algo que viste, de algo que, para decir, como referencia para decir cómo salgo del closet a los 32? No, de algo o de alguien, no, no del todo. La verdad que tengo que decir que no, ni de algo ni de alguien. No, quizás tu propia historia era lo que sí, te empujaba. De mi propia historia, definitivamente. Uh-huh. No, de mi propia historia, definitivamente. Sí, de mi propia historia. Estoy tratando de pensar, ¿no? Estoy tratando de ser justo conmigo mismo y además con, en todo caso, otras personas. Uh-huh. U otras referencias. Y no porque no estuvieran ya, porque ya había mucho más que cuando yo era niño, digamos, sino porque en el fondo creo que sí, que me acerqué mucho a certezas que había tenido de entrada, digamos, a certezas que había tenido siendo niño. Creo que son mis propias certezas esas referencias, claro. Y ahí empieza una etapa nueva de tu vida, sí. Que no sé cómo la habrás encarado, no sé cómo habrá sido, pero yendo hacia el final, hoy sos una persona que activa mucho sobre estos temas, sos una persona que labura con temáticas muy sí. Con todo esto. ¿Crees que tiene que ver con como que algo que estaba guardadísimo explotó de repente y saliste para todos lados para hablar estas cosas, tratar estas cosas y medio como devolverte lo que te habías perdido? ¿O cómo es que terminas siendo un referente de estas cuestiones? Primero, no me considero un referente. Me considero un periodista especializado en diversidad sexual. Uh-huh. Creo que ahí hay distancias. Yo agradezco que cada tanto se me reconozca como tal. Sí, referente supongo que es el lugar en el que te pone alguien. Claro, exactamente. Uh-huh. Agradezco muchísimo, pero también aprovecho esta ocasión para insistir en algo que no me parece menor. Y es en el hecho de que muchas veces, muy a menudo, los periodistas que trabajamos diversidad sexual nos vemos denominados también como activistas, algo que no le ocurre a periodistas que trabajan en otros temas. Claro, no hay activista del fútbol, es decir, por ser... Claro, vos no sos futbolista siendo un periodista especializado en fútbol. Claro. ¿Por qué señalo esto? Porque me parece que esconde una trampa. Ajá. Y quienes trabajamos en periodismo podemos identificar, creo, rápidamente esa trampa. Nos podemos dar cuenta bastante rápido de esa trampa. ¿Cuál es? La de que en el fondo terminás siendo alguien que sí va por la vida insistiendo, pegándole a la mesa con los mismos temas de siempre y rompiendo las pelotas con las travestis todos los días de tu vida. Por dar un ejemplo, sí. ¿No? Y muchas veces entonces la industria periodística, si es que algo de eso existe, te mira así, te ve así y te absorbe así. Ah, bueno, sí, este viene con este discurso, ok, lo tomo o lo dejo, pero no deja de ser un discurso que está obsesionado con minorías. Ok. A mí me pasó esto 40 millones de veces y me pasa a diario 40 millones de veces. Por eso lo digo. Porque creo en la reivindicación del periodismo especializado en derechos humanos, porque la diversidad es eso, es periodismo especializado en derechos humanos. Activista, sí, no, por supuesto, es un mote que no me molesta y que lo recibo de maravillas y que me encanta. Uh-huh. Pero también quiero decir esto que digo por una cuestión, si se quiere, hasta gremial, ¿no? Y luego... Mira, cuando a mí me proponen hacer radio, a Teresa tenía también poco tiempo de vida, a mí me proponen hacer radio en un medio público, que es donde sigo, digamos, hoy estoy en dos radios, pero es donde sigo haciendo radio y donde está el programa de diversidad sexual, que es No se puede vivir del amor. Y para que se entienda, un medio público es un medio financiado con los impuestos de las personas. Eso, a mí eso me generó preguntas. No porque yo sea el paladín de la ética, sino porque me parece que te tiene que generar preguntas. Te generaba cierto peso, una responsabilidad. Y dije, ¿qué voy a hacer en un medio público con plata directa del Estado? ¿No? En este caso, de la Ciudad de Buenos Aires. Y
¿qué voy a hacer? ¿En qué voy a transformar esa situación? ¿Voy a hacer un programa de deportes como hay 90 en... No, yo nunca lo hubiera hecho, pero se entiende lo que quiero decir. Es decir, como hay miles de señales privadas que se dedican al deporte en televisión, otras tantas en radio, etc. ¿Voy a hacer un programa de política, que es un negocio que tiene amplia cobertura ya y con el que, por cierto, nos taladran permanentemente? ¿Qué voy a hacer? Y entendí que quería hacer un programa de diversidad sexual. Entendí que tratar de estructurar un programa diario, que además en ese momento no había, era muy importante. No había en el mundo un programa de radio diario sobre diversidad sexual. Fuimos el único durante muchísimos años. Bueno, dije, es esto. Y ahí entonces uní mi propia biografía, todo esto que venimos repasando en este diálogo con vos, mi propia biografía con intereses que me parecían notables. Porque además decir diversidad sexual era también para mí decir de diversidad emocional. Yo en ese momento me di cuenta que, por ejemplo, vivimos en una ciudad en la que la mayoría de las personas viven solas o están solas, y quería investigar a fondo por qué eso ocurría. Uh-huh. Investigar periodísticamente a fondo por qué en las grandes ciudades este es un fenómeno que parece imparable. Si obedece a la voluntad de las personas de estar solas o obedece a otros fenómenos que aíslan a las personas entre sí. Y también eso es hablar de, por supuesto, de diversidad corporal, y también es empezar a hablar de neurodiversidad, y también era empezar a hablar de otras disidencias, si querés. Por ejemplo, inmigración, corrientes inmigratorias, es decir, todo lo que confluye, luego feminismos, digamos, a nosotros nos pasó como programa que en un momento dado nos pasó por encima el movimiento Ni Una Menos, en el buen sentido lo digo. Entonces, naturalmente tuvimos cada vez más que empezar a trabajar esto, acoso sexual, abuso sexual. Entonces eso también me fue ayudando a mí mucho como persona, además de como periodista, porque yo empezaba cada vez más a sentirme más acompañado por la historia, en un montón de sensaciones que había tenido de chico, y en un montón de inquietudes periodísticas justamente también. Yo no sabía si me iba a poder dedicar a esto cuando era chico, que en séptimo grado yo ya había sido abusado, por ejemplo, dos veces en mi vida, como conté, y en séptimo grado se me ocurría hacer una especie de fotocopia barra diario del colegio al que yo iba, que se llamaba Síntesis Juvenil. Y en un momento puse, en ese momento, en ese momento ya había ocurrido lo de el Bambino Veira violando a quien hoy es una amiga mía, Praxedes Candelmo Correa. Yo en ese momento no la conocía, pero bueno. Entonces puse en Síntesis Juvenil como un chiste que era: dejad que los niños vengan a mí, famosa frase atribuida a Jesucristo, firmada por el Bambino Veira. Eso estaba en séptimo grado. Y estaba en séptimo grado. Y obviamente no pasó y se armó un lío bárbaro. Y tuvimos que cambiar todo. Y estábamos juntando plata para el viaje de egresados. Qué increíble, porque después, con el paso de los años, yo la conozco y mucho a quien fue antes Malena Candelmo y antes Sebastián, violada por, insisto, por el Bambino Veira. Y descubro además que cuando Candelmo fue violada por el Bambino Veira es cuando yo mismo era abusado. Eran procesos muy simultáneos. Y bueno, Candelmo siempre elige mi programa de radio para hablar, ella no, casi no da notas. Es decir, la historia me fue ayudando un montón. Tu propia historia se fue mezclando un poco con lo exacto, que... claro. Sin dudas, por otro lado, te tengo que decir que a mí la injusticia en general es un fenómeno que me subleva. Entonces trato de hacer un periodismo que esté bien, pero bien atento a las injusticias, muchas de las cuales son muy populares, muy masivas y generan una adhesión automática, pero muchas otras injusticias, como nosotros bien sabemos, no generan nunca indignación, nunca pataleo, nunca clamor. Entonces me ubiqué en el lugar más difícil para el periodismo, para mí, y esto no me victimiza, pero es un lugar, y no solamente más difícil, menos redituable. Sobre todo el menos redituable, si lo comparas con el de política, ni te cuento. Es el menos redituable, claro. Y sí, es el menos redituable. Y es el que más te estigmatiza también. Porque es esto que te digo, digamos. Hoy estoy haciendo un programa de radio de actualidad y le agradezco a la persona que me llamó todos los días porque me puso a mí a hacer actualidad. Y hoy hago política, economía, deportes. Pero claro, pero digo, si no, también eso te va
circunscribiendo mucho. Y el otro día me lo preguntaba alguien en un programa, y te va de verdad marcando un montón. Este está de vuelta con este tema. Es esto que te digo. No, porque por supuesto no debería ocurrir, que desde ya no debería ocurrir, y creo que nuestro trabajo es tratar de borrar esas marcas. Pero bueno, ahí también la tendencia a ubicarte, la tendencia a categorizarte, la tendencia... Lemebel hubiera dicho, a arrinconarte. Es decir, una vez Lemebel dijo eso. Los gays que vamos a la tele, por ejemplo en Chile en su momento, somos funcionales porque quedamos siempre arrinconados. Funcionales desde el rincón. Funcionales desde esa porción. Necesaria, pero arrinconada. Yo creo que en buena medida sigue siendo así. Y ya nombraste algunas cosas, pero en un sentido más general, desde que empezaste en la radio en ese momento, con ese sí. primer programa del universo sí. y qué sé yo, sí. hasta lo que hablas ahora... Es muy grandilocuente. Es que es verdad. Es que un día nos dimos cuenta de eso y digo, no, me parece pajero, porque también, es que es récord Guinness. No, pero un día nos dimos cuenta de que no había otro en el mundo, ¿viste? Y dije, pero... Es que esto nos debería llevar muy lejos. Bueno, nada. No. Aunque sea para poder decirlo. Claro, claro. Exacto. Claro, exacto. Desde ahí hasta ahora, los temas, en un sentido más general, lo que se habla o cómo se lo habla, ¿han cambiado? Sí. Bueno, vengo de vivir una experiencia súper trágica en relación a esto yo, porque yo fui el año pasado convocado para hacer un programa de parejas en un canal de aire, que es Canal 9 de la Argentina, y en donde me encontré que la orden era formar solo parejas cis heterosexuales. Era una, hoy. Era una orden, no un, era algo que se olvidaron de incluir. Es una orden. Okay. Esto a mí te quiero decir que me desubicó y me forzó a tener que repensar bastante. ¿Y te llamaron a vos para trabajar ahí? Como dijeron, sí, esta es la persona. Y además solía escuchar como argumento que como yo soy gay, eso ya... lo gay ya está. Claro, exactamente. Claro. No, entonces, lo comparto de vuelta en este momento porque quizás nos permita, insisto, pensar... Nos permite repensar. Estamos muchos de nosotros muy acostumbrados a habitar nuestros espacios, este lugar, esto que haces vos, tantas otras cosas que hacen tantos otros y que están buenísimas, medios más grandes, medios más chicos. Y nosotros vamos deambulando por estos espacios y demás, entonces tenemos la sensación de que todo ha cambiado mucho. Y yo creo que todo ha cambiado mucho. Yo creo que todo ha cambiado mucho. Al mismo tiempo, no. Y una experiencia como esta, que traigo a colación, que en este caso me tocó vivir a mí, no nos debe alertar. Y como tantas otras experiencias que viven, por ejemplo, las personas trans a diario, en otro montón de trabajos, que otra que techo de cristal, techo de hierro, es decir, en donde en efecto no pueden desarrollarse ni asomar, y todo lo que ya sabemos que acá no necesito enumerar respecto en general de las personas trans, en general y puntualmente, ¿no? De las personas trans. Hoy pensaba, hoy vi en Twitter a una chica que se quejaba de que no sé qué, en una clínica, en un lugar de salud, sí. la llamaban por su nombre anterior, una chica trans. Y ella decía, pero tengo el DNI, que dice, o sea, no es que todavía no tengo el DNI, tengo el DNI. Y yo me acuerdo que leí eso y pensaba, ¿tiene el DNI? Como si fuese, ya está, ¿cómo puede ser que siga pasando si tiene el DNI? Y es como, claro, sí. Bueno, me parece una mega victoria que soluciona todo, pero después es un montón más que hay que avanzar. A mí me impacta como, y no me impacta al mismo tiempo, ¿no? Porque trato de formarme, trato de estudiar, trato de estar actualizado, trato. Pero a mí me impacta... Y mucho como frente a otras segregaciones. El caso siempre como más, si querés, operativo es el de las personas judías. O incluso, te diría hoy, en algunos casos, las personas afrodescendientes. Cómo ahí el termómetro de la indignación, digo, frente a un caso, por ejemplo, de antisemitismo. Uh-huh. El termómetro de la indignación... sube a la temperatura máxima de manera automática. Y frente al sinnúmero de violencias que viven las personas LGBTIQ+, a diario, en
un sinfín de ámbitos de sus vidas, de nuestras vidas, no despierta ni por asomo el 10%, no llega ni al 10% de esa temperatura máxima. Entonces, es decir, esto mismo que yo acabo de dar como ejemplo, no porque me haya tocado a mí de cerca, lo vuelvo a dar como ejemplo. Imaginémonos si un canal de aire del país hubiera dejado afuera a personas por ser judías. Claro, claro, total. Entonces, o incluso, sí, o a ver, porque después también, ojo, no es solamente respecto de las personas LGBTIQ+, también las personas gordas, también podríamos pensar que en buena medida las personas que son vistas como muy marginales, o las personas súper empobrecidas, digamos, que tampoco deambulan por esos ámbitos y que esos ámbitos además se encargan de ser especialmente refractarios, ¿no? Con ese tipo de individuos. Pero bueno, acá la prohibición era respecto justamente de la visibilidad, porque volvamos a lo que estábamos pensando juntos antes, es decir, que no se vean besos en pantalla, ¿no? Entre personas trans o entre gays y lesbianas, ponele. Y ni siquiera entre gays y lesbianas, capaz que, o entre bisexual, digo, a ver. Entonces, a mí me resulta a veces este trabajo un trabajo el nuestro, en el que estamos todos, insisto, infatigable, que lamentablemente es infatigable, es decir, no podés cansarte porque ya hay muchos que se cansan y por eso quizás también en algún punto las cosas están como están, es decir, están mejor, repito, y no. Uh-huh. Y no. Y por momentos no. Las leyes existentes en la Argentina garantizan una igualdad formal. Claro. Y por supuesto son leyes que queremos, que costaron todo lo que costaron, que es irrecuperable, pero no garantizan igualdad real en tantísimas ocasiones. No la garantizan para nada. Yo creo que este además es un momento muy adverso. Este es un momento político, ideológico, muy adverso. Estamos encontrándonos en el comienzo de un año como este, el 2023, en donde de verdad todo lo que estuvimos escuchando hace días y todas las embestidas ideológicas súper cruentas, en el caso de hace horas, contra las lesbianas, probablemente se intensifiquen, probablemente sean más sistemáticas aún, sean más frecuentes, por lo que tener que volver a decir efectivamente que somos personas una y 2000 veces va a ser una tarea, diría, sí, ojalá que no, pero me parece que sí, porque es el proceso también en el que está el mundo, digamos, culpando a la diversidad sexual de las hambrunas, culpando a los feminismos y a la diversidad sexual de las tragedias, de la caída, en el buen sentido de las costumbres, ¿no? Y pensaba en este sí. Franco que solo encontraba, por ejemplo, a Huguito Araña. Aunque acá va a aparecer Huguito Araña, sí, me imagino. Por favor, ahora porque yo tengo mucha curiosidad, quiero ver qué es. Es Hugo Arana haciendo un personaje. Es el afeminado. Se murió hace poquito, sí. Claro. Él hacía de gay. Sí. En Matrimonio sé algo más, y era un gay. A decir súper afeminado es quedarte corto. No sé cómo. Okay. Véanlo. Una caricatura. Claro, véanlo y se van a dar cuenta. Okay. Sí. Okay. Pero la rosa la tomó con las dos manos. Toma, acá tenés tu rosa, chao. Ay, qué divino. Se llevó la mía y me trajo una de él. Venías de eso y en algún momento siento que hay un montón de cosas que sabemos ahora que en algún momento nos tuvimos que enterar que existían. Me pregunto cómo fue vos que tu crianza fue con solo eso. Ah, sí. Sí. Encontrar, por ejemplo, cuando te llegó, no se hablaba ni en pedo, ni porque nadie lo sí. no sé en qué momento se empezó a hablar de género sí. no binario, por ejemplo. No, claro. Cuando, no. cuando llegaste a eso, ¿cuál fue tu... Mi pregunta es si dijiste, sí, esto lo entiendo perfectamente al toque, o cómo fue el proceso de llegar a eso. Mira, después de mucho tiempo. Las primeras veces que vi mujeres trans y travestis en mi vida fueron en el corso de la cuadra de mi casa. Ajá. Para mí el carnaval era un momento no de tanta libertad como para ellas, que en efecto para ellas era, en ese momento sí, era el era único todo, momento sí. de libertad posible. E incluso sin represión policial en general,
pero eran dos o tres días en la vida de estas mujeres. Sin embargo, yo las vi ahí en acción por primera vez y para mí, insisto que soy una persona cis, para mí era darme cuenta de una filiación. De alguna manera sentía una familiaridad. Okay. No la podía describir, no le podía poner palabras, por supuesto, no sabía de qué se trataba, pero me sentía ahí. Me entendía más. Uh-huh. Nunca dejé de ser una persona cis, sí, insisto, aún no pero. Por lo mismo. Claro, uh-huh. Exacto, pero no. Exacto, aún no teniendo un tránsito así, digamos. Eso en primer lugar. Es decir, el espacio público, la calle. Uh-huh. Eso era en la calle. Luego. Y eso hace poco que... ¿Vos sabés que hace relativamente poco que lo empecé a releer? Luego me empecé a dar cuenta... Vos decís personas no binarias. Hace unos años le hice un programa especial en la radio a la figura de Eduardo Vergara Leumann, que era un conductor rarísimo de la televisión argentina que hacía un programa que se llamaba La Botica del Ángel porque él tenía su espacio mítico en la ciudad de Buenos Aires de tango. Que se llamaba así también, homónimo. La óptica del tango en TV y la óptica del ángel, el espacio. A lo que voy es que él, que después de muchos años supimos que efectivamente era un hombre que estaba con otro hombre y que gustaba de hombres, que se terminó incluso casando, no llegó lamentablemente al matrimonio igualitario y su viudo empezó a reclamar por una herencia que le quitó a la familia, etc. Vergara Leumann era... Si me preguntas hoy, y por supuesto esto está dicho con muchísimo respeto, un no binario extremo. Okay. Es decir, era incluso lo que en aquel momento se podría haber llamado una especie de figura andrógina, si querés, con un cuerpo gordísimo, se lo conocía como el gordo Vergara Leumann, de hecho, que hacía un programa que estaba en las antípodas de Grandes Valores del Tango con Silvio Soldán, que era un tango queer. Sin ser queer, okay. Es decir, no llamado así, y los ángeles y el humo, y la decoración, y los tules, y las gasas, y él, insisto, sí. Claro, y él, ¿no? Hay muchos artistas hoy que lo reivindican en esta dirección también, artistas nuestros, que lo han pensado y que son super fans, ¿no? De Vergara Leumann. Entonces, claro, yo veía eso. Antes mencioné Percy Avale, también vestido de dólar, Percy Avale vestido con lentejuelas. Bueno, veía a Vergara Leumann y yo... es altanero lo que voy a decir. Yo lo entendía lo que le estaba pasando. No sé cómo entender. Y al mismo tiempo, claro, sentía que él también me podía entender a mí y que podía ir ahí... quedarme ahí y que me abrace. Lo que pasa es que los tenía muy lejos. Otra cosa parecida me pasaba, para dar ejemplos de la tele, porque la verdad es que, Lichi, yo me refugié en la lectura. Yo fui un niño lector introvertido por completo. Entonces fue en la literatura donde encontré mis primeros aliados. O sea, mis primeros aliados estaban en la literatura. Pero incluso en escritores o escritoras que no necesariamente eran personas LGBT. No te estaban hablando. No, qué sé yo, Mark Twain no lo era. Y sin embargo, para mí, Mark Twain, si me preguntas a mí, es disidencia extrema, claro. No sé, digo, o incluso me acuerdo cuando leí por primera vez, qué sé yo, a García Márquez. También, digamos, señalado como un macho serial latinoamericano, ¿no? Y García Márquez y su realismo mágico, qué sé yo. A mí me parecía, el modo de contar el mundo me parecía disidente. No él, el modo de mirar las cosas me parecía totalmente desobediente, ¿no? Y como ellos, tantos otros y otras, o sea que para mí básicamente la literatura fue también la compañía, la alianza. Luego pude estudiar letras, entonces ni hablar en ese momento, pero me acuerdo, bueno, la primera vez que leí a Manuel Puig, o sea, digo... había existido Manuel Puig, ¿no? Semejante figurón tan pero tan sabio respecto de todo esto que nos pasa, ¿no? Tan sabio en su ficción. Y en la tele también,
En el año 90 apareció un ciclo de unitarios muy recordado que se llamaba Atreverse en Telefe, en donde de repente había historias de ficción, pero de mujeres trans hechas por hombres cis, pero bueno, de mujeres trans, de hijos gays que salían del armario y las madres los querían matar. Muchas de estas están en YouTube, se pueden ver. A eso también le rendí un homenaje en su debido momento, porque a mí me ayudó un montón ese tipo como de referencias. Y también tengo que decir la música, ¿no? Hoy a la mañana estaba escuchando el vinilo de Flashdance, que es una película mítica, que creo que es del 84, si mal no recuerdo. Y yo tenía el cassette de Flashdance y me ponía zapatillas de bailarín en un momento y bailaba, nunca fui bailarín, no importa, pero bailaba como Flashdance, ¿no? Hay una foto tremenda al respecto y qué sé yo, sí, había una FM llamada FM Horizonte, fue muy famosa en los 80, que pasaba mucho lento, y a mí el melodrama del lento, digamos, de la canción lenta, yankee, e imaginarte bailar, no sé con quién me imaginaba que la bailaba, porque claro, tampoco es que me imaginaba bailando lento con un hombre, no sé. No podías imaginarte, no siquiera. No podía ni siquiera imaginármelo. Uh-huh. Eso es notable, no es que yo me veía ya abrazado a un hombre y me hacía la cabeza, viste, un romance con uno. No podía imaginarme con nadie. Ni siquiera conmigo mismo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué dramático! Claro. Cuando te abrazaste a vos mismo a los 32 años. No sé cuánto y no sé qué. No podía imaginarme con nadie. Igual hoy tampoco, pero no importa. Por otras razones. ¿Qué pasa con Franco Torchia 2023? ¿Se hace todavía preguntas sobre sí mismo? ¿Hace relecturas sobre lo que ya pasó? Sí. ¿O ya entendió un montón de cosas y...? No, entendí bastante. Igual me sigo haciendo preguntas, obviamente. Sí, 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 un montón me hago. No sé cuáles compartir, a ver. A propósito de lo que hablábamos al comienzo, esto de qué te gusta, qué es el gusto, por qué dejamos de decir que algo nos gusta como si estuviera invalidado, que algunos nos gustan y algunos no, qué sé yo, no sé. A propósito, a mí me gusta, mira, paso mucho tiempo. No racionalizando, pero sí tratando de pensar por qué me gustan, quiénes me gustan. Ok. Eso me encanta. ¿Y encontrar una respuesta a eso? Porque es complicado. Sí. Ajá. Y me gusta, sí, le encuentro un montón de respuestas. Porque, bueno, yo hace 10 años que estoy con Tomás y eso algo, digamos, muy a menudo lo pienso, ¿viste? Como... Me tengo a mirarlo o aunque no esté conmigo, a mirarlo internamente y decir, bueno, esto de los ojos, esto otro de sus actitudes, más esto, como que armo sistemas, ¿viste? Como que querés explicar ahí qué pasó. Algo que pasó solo, ¿puedes explicarlo después? Sí, después con algunas otras personas que me pueden llegar a gustar también, eso sin dudas. También... Mi presente tiene mucho que ver con tratar de hacer realmente lo que me gusta, porque yo no pude hacer lo que... Digamos, cualquiera puede creer que como tuve trabajos más o menos públicos a partir de determinado tiempo, hice lo que yo quería, cosa que es una gran, gran, gran equivocación, digamos. No. Lo que yo quiero o lo que yo quería no siempre es aquello en lo que hice. Ahí hay también cambios. Vos que hablabas, me preguntabas por los cambios. Eso también es un cambio. Yo hoy me doy cuenta que en general les pibes tratan de hacer lo que se les canta. Y eso es también disidencia. Quiero decir, total, sobre todo para los disidentes. Eso también, digo, es esa atención sobre lo que querés hacer y sobre lo que no querés hacer. Es estar muy, muy a tiempo y bien parado, ¿no? Entonces, sí, trato como de alinear mi motor propio y estar más atento a, insisto, a lo que no tengo ganas de hacer, a lo que hice por necesidad, a lo que hice por intentar encajar, por intentar responder, por coquetear con, si querés, mayorías, ¿no? Porque creo que también estamos siempre muy, muy instados a tener que tener algún tipo de conversación con las denominadas mayorías, uh-huh, o con las estructuras masivas
o con las industrias, o con, en el caso además del trabajo periodístico, eso es atormentador, porque digamos, se supone que el nuestro es un trabajo que, se supone, mientras más masivo sea en términos de, si querés, como llegada, sí, mejor va a resultar. Por supuesto que no es así, pero digo, estás todo el tiempo igual como en un debate en eso. Creo. Quedé pensando en esto que decías de los gustos y le llamamos la orientación. Sí. Tipo, si a una persona le gustaba la manzana y a otro la naranja, sí, le llamábamos la orientación frutal de cada. Como, es como no. Es cierto que no tiene sentido pensarlo como más allá que de un gusto y punto. Es que es interesante. Yo creo que. Mira, decíamos antes. Hay el marco legal de la Argentina. Bueno, todo lo que decíamos y cosas que han cambiado y mucho. Punto. Aparte. Cosas que no cambiaron nada o cosas frente a las que hay que seguir muy alertas. Punto aparte. Bien, a mí me parece que el tercer renglón de existir es ese justamente. Es el de poder empezar a flexibilizar algunas herramientas que todos nosotros incorporamos para defendernos. Uh-huh. Y es esto que, en el caso concreto del cientificismo que explica nuestra existencia, la identidad de género, la expresión de género. Yo insisto, todo completamente necesario, sí, todo indispensable, todo que además, mientras digo esto, sigue costando vidas, miles de millones de vidas en el mundo entero. Digo, no lo digo por ende de jactancioso ni porque crea que hay que pasar a cancherearla. No. No hay que pasar a cancherear nada. Creo que tenemos que seguir, como no, pudiendo cuestionarnos sanamente, serenamente, cuestionarnos estas cosas. ¿Por qué si nos gusta algo, eso mismo no puede tener jerarquía de ley? En el sentido de ser lo suficientemente respetable como tantas otras manifestaciones, ¿no? Y el vocabulario, estamos todos muy, muy, muy necesitados de palabras nuevas todo el tiempo. Uh-huh. Obviamente a mí la palabra me interesa un montón, siempre me interesó, es como lo que más me interesa en el planeta. Entonces, sí, claro, necesitamos un montón de palabras nuevas, pero es esto que te digo, por momentos nos hemos vuelto como asépticos, ¿no? Y esa conversación a la que yo hice referencia al comienzo de este momento me despertó, como tantas otras conversaciones me despiertan tantas preguntas nuevas, esa me despertó esta, concretamente. Tenemos que seguir usando las palabras que usamos, no tengo ninguna duda, sobre todo cuando hay que hablar con los enemigos. Ahora, entre nosotros, creo que podemos, de verdad, cada día más expresarnos realmente como se nos canta, ¿no? Realmente como se nos canta, sin tener que sí o sí responder al idioma de la ONU, que para eso está la ONU. Entiendo. Claro. Bueno, y la última pregunta que tengo tiene que ver no con vos, sino con otra gente. Porque sí, a todas las personas que vienen a este programa, porque lo que a mí me gusta es conocer historias en primera persona de un montón de personas distintas que hay en el universo, que cada persona, sí, que viene me cuenta una historia muy distinta, sí, y quiero seguir conociendo más. Entonces les pregunto si conoces a alguien que crees que merece, que querés decirme que debería venir acá. Antes igual, o mientras lo pensás, ¿te podrías poner una gorra rosa para responder esa pregunta? Ay, sí, claro, lógico. Pero son las tuyas. Oficiales. Claro, qué linda que es. Esta es otra cosa que descubrí de mí mismo. Siempre sentí que las gorras me quedaban mal y que no tenía cabeza de gorra. Y con el paso de los años, a la vejez viruela, empecé a ponerme. Ahí va. Está muy bien, sí, sí, sí. Cómo no. Yo creo que acá tiene que venir. Ocurre que no da notas y además no sé cuál es su estado de salud. Pero okay, si no llega a poder venir, la entendemos, por supuesto. Y vamos a hacer de cuenta que vino. Marcela la Rompecoche. Okay. Que es una travesti argentina que tiene alrededor de 50 y pico de años. Que adquirió su nombre de guerra, hay que decir. Porque uh-huh, es un nombre de guerra, pero es también su identidad, claro, en la Panamericana, en la época en que efectivamente los coches hacían lo imposible y más por pisar, por atropellar y por matar a las travestis en la Panamericana. Dictadura, década del 80 y comienzos de los 90 también.
Y que a mí me parece, porque además Marcela la Rompecoche es conocida mundialmente, me parece la expresión más disidente de nuestro país por lejos. Yo tuve el beneficio de entrevistarla por teléfono, porque es de la única manera, y sí, estoy seguro de lo que digo. Por lo que significa también, por lo que significa incluso que ella haya tenido en muchos casos que romper coches como, y encontrar efectivamente en ese gesto la única justicia posible frente a tantísimo arrebato y a tanto sojuzgamiento, a tanta tortura, a tanta represión policial, a tanto abuso sexual, a tanta violación, a tan, bueno, a todo eso y más también. Y si no, creo que tiene que venir, que él sí va a venir. Alberto Bassi, que es el performer a quien más admiro yo, que vive en La Plata y que es un también es una expresión de disidencia absoluta, Alberto. Yo tengo una historia fascinante con él, porque él, cuando yo lo veía en La Plata por las calles, siendo yo adolescente, hablando de referencias, él a mí me daba terror, porque era como... Mirá si en efecto yo soy puto y termino siendo como Bassi. Que es un montón. Que es queer, que es ultra queer, que siempre lo fue. Que es proto queer, digamos. Es decir, queer antes de lo queer, digamos, ¿no? Y siempre tuvo afortunadamente esa estética irreductible que no se puede definir. Y todos estos, claro, son todas estas son virtudes, claro, ¿no? Y elogios. Pero a mí me resultaba atemorizante totalmente. Y una vez fui a una feria del libro independiente en La Plata, yo era adolescente, agarro un libro, yo no sabía que Bassi era ese monstruo que veía por las calles. Y el libro estaba firmado por Alberto Bassi y el libro se llama Lechita calentita para el culito del putito. Ah, ok. Sutil. Y a mí me dio terror. Eso también. Me dio terror. Me daba terror sentir que podía existir un putito que quisiera recibir lechita calentita. Y que podría ser vos. Y que podría ser yo. ¿Entendés? Bassi vive y va a vivir 200 años y más también. Y es eterno. Su arte es glorioso. Él es, insisto, un performer, un poeta. Una persona que admiro y a la que quiero sobremanera, y yo creo que tiene que estar acá, sobre todo porque sé que quienes te miran pueden ignorar su existencia totalmente, y que van a descubrir un artista y una persona descomunal. Bueno, eso. Fantástico. Franco, muchísimas gracias. ¿Esto por haber me lo quedo venido. No. Te lo puedes quedar totalmente. ¿Me lo quedo? ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero igual te voy a dar una nueva, porque esta está usada. Está sucia. Te voy a regalar una. No, claro. Pero porque me gustó, no porque... No, sí, tenía una para regalarte. Me queda incluso. Qué alegría. Gracias por venir. Espero que te haya gustado la experiencia de me hablar gustó un montón, tanto de vos mismo. Me gustó, no, sí, me gustó un montón y me encanta lo que haces. O sea, bueno, ya te lo dije, pero vamos a decirlo al aire de vuelta. Bueno, me encanta lo que haces, me alegra un montón. Que sigas produciendo. Gracias por invitarme un montón. Gracias a vos y a todos ustedes por acompañarnos. Hay un montón de estos videos contando las historias de un montón de personas de distintos tamaños, colores y formas. Vayan a verlos todos, suscríbanse al canal, dejen un comentario comentando lo que les pareció y nos vemos la próxima. Adiós.